Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a crear un logo para nuestro canal de YouTube sin tener que descargar ni instalar ningún programa. Todo lo haremos de forma gratuita utilizando una aplicación en línea en la cual no tenemos que registrarnos con nuestro correo electrónico ni nada de eso. La aplicación se llama Photopea. Hace poquito ya hice un video utilizando esta aplicación. Si quieren verlo, aquí se los dejo. Por cierto, el enlace directo a Photopea se los dejaré en la descripción del video. Bueno, estando en Photopea, traducimos la página al español. Reintentar. Por las dudas, si no les aparece la opción aquí, pueden dar clic derecho en una parte vacía y luego traducir a español. Ok, ahora hacemos clic en nuevo proyecto. Bajamos un poco aquí hasta llegar a la opción YouTube Profile. Marcamos esa opción, hacemos clic en crear. Esperamos un ratito. Bueno, ahora básicamente tenemos que ir agregando las imágenes que queramos para nuestro logo. Luego veremos cómo agregar texto. Comencemos por la imagen de fondo para el logo. Si queremos el fondo de un solo color, hacemos clic derecho en esta herramienta y elegimos el bote de pintura. Clic aquí. Elegimos el color, ok, lo rellenamos y volvemos a activar la herramienta mover. Sí o sí tiene que estar activada esta herramienta. Bueno, pero nosotros vamos a colocar una imagen. Si ya tenemos las imágenes guardadas en nuestra computadora, nos vamos a archivo, abrir y colocar. Buscamos una imagen y la abrimos. De lo contrario, abrimos una nueva pestaña del navegador y buscamos, por ejemplo, fondos de colores degradados. Ustedes busquen los fondos que quieran, ¿eh? Ahora entramos en imágenes aquí y buscamos, en este caso yo voy a elegir la primera. Una vez hayamos encontrado un fondo bueno, no lo vamos a descargar y guardar para luego subirlo a Photopea, no. Hacemos clic en la imagen, ahora clic derecho aquí y luego en abrir imagen en una pestaña nueva. Y ahora directamente hacemos clic sostenido sobre la imagen y la arrastramos hacia Photopea, hacia la pestaña de Photopea. Fíjense. Una vez la tengamos aquí, soltamos. Está cargando. Dale. Ahora, si es necesario, agrandamos o achicamos la imagen. Clic sostenido sobre las esquinas o aquí y le cambiamos el tamaño. Ahí está, presionamos Enter. Fíjense que esta imagen ya aparece como una capa nueva. Lo mismo va a pasar con cada imagen que vayamos agregando. Ahora vamos a poner otra imagen. Para los que tengan una imagen guardada en la computadora, ya saben que deben hacer clic en Archivo y luego en Abrir y Colocar. Ok, volvemos al buscador de imágenes de Google. Yo, para la demostración, voy a hacer un logo para un canal de videojuegos, ya que los gamers son quienes más buscan esta clase de videos, o sea, cómo hacer un logo. Pero ustedes, los que no son gamers, obviamente háganlo con las imágenes que tengan que ver con la temática de sus canales. Que este video les sirva de guía para crear sus logos. Presten atención, debemos escribir, en este caso,
personajes de Fortnite. Bueno, aquí ya me autocompletó. PNG, personajes de Fortnite PNG. El PNG es para buscar imágenes sin fondo. Por ejemplo, si queremos imágenes de guitarras sin fondo, escribimos guitarra PNG. O animales PNG, celulares PNG, en fin. ¿Me explico? Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que hay imágenes que aparentan estar sin fondo, pero no lo están. Miren, si hacemos clic y abrimos la imagen en una pestaña nueva, podemos ver claramente que el fondo no es transparente. En cambio, con esta, podemos ver que no tiene fondo. Así que antes de mover la imagen a Photopea, asegúrense de que no tenga fondo. Clic sostenido sobre la imagen y la arrastramos a Photopea. Soltamos. Está cargando. Ahí está, ahora la movemos. Hacemos clic sostenido, la movemos, ajustamos el tamaño. Y la ubicamos un poco alejada de los bordes. ¿Por qué? Porque si la ponemos, por ejemplo, aquí, luego cuando vayamos a ponerla en nuestro canal, no se mostrará esta parte, la cabeza no se mostrará. Porque lo que hace YouTube cuando subimos el logo es recortarlo de forma circular. Y esta parte quedará fuera, no se mostrará. Por eso hay que ubicarla más o menos en el medio y lejos de los bordes. De todos modos, luego veremos un truco para hacer que nuestro logo encaje perfecto en nuestro canal, que quede de 10. Así que por favor quédense hasta el final del video. Ah, presionamos Enter. Ahí está. Ok, yo voy a agregar otra imagen. Voy a buscar una imagen que diga Fortnite. Aquí ya la tengo, Fortnite PNG. Ustedes lo hacen con las imágenes que quieran, ya saben. No me voy a cansar de repetírselo. Y el procedimiento es el mismo que acabamos de ver. Clic derecho, abrir imagen en una pestaña nueva. Hacemos clic sostenido, la arrastramos a Photopea. Soltamos. La ubicamos, le cambiamos el tamaño. Presionamos Enter, en fin, bla 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 bla. Por ejemplo, si queremos cambiar el tamaño o la ubicación de alguna imagen, primero tenemos que seleccionar la capa de esa imagen. Por ejemplo, esta. Fíjense que si yo quiero mover la imagen del personaje, hago clic sostenido y no, se me mueve la otra. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar la capa de la imagen del personaje. En este caso es esta. A ver, sí, es esa. Seleccionamos con un clic. Luego nos vamos al menú Editar, Transformación Libre. Y la modificamos. Enter. Bueno, ahora, ¿qué sigue? agreguemos texto con nuestro nombre. Ya se me estaba yendo. También podemos agregarles unos efectos a estas imágenes. Por ejemplo, sombra. Hacemos clic derecho sobre la capa de la imagen. Clic en opciones de fusión. Y desde aquí podemos ponerle lo que queramos. Yo solo le voy a poner una sombra paralela. Ahí está. Clic en OK. Hago lo mismo con la otra. Bueno, ahora sí, agreguemos texto. Para ello vamos a utilizar una página que sirve para crear textos muy buenos. La página se llama CoolText. El enlace también se los dejaré en la descripción. Aquí podemos elegir entre un montón de estilos. Si queremos, por ejemplo, este, hacemos clic, escribimos aquí lo que queramos, por ejemplo, nuestro nombre, y le aumentamos el tamaño, por ejemplo, a 100,
podemos ir probando, ahí está. También podemos cambiarle el color y otras cosas más. A esta imagen, a diferencia de las otras que acabamos de agregar, sí o sí debemos descargarla. Abrimos la imagen en una pestaña nueva, clic derecho sobre la imagen, guardar imagen como, guardar, volvemos a Photopea, ya podemos cerrar esto, clic en archivo, abrir y colocar, buscamos la imagen, la seleccionamos y la abrimos. Ajustamos el tamaño, la ubicamos donde queramos. Tampoco se vuelvan locos por hacer un logo espectacular. Uy, Dios mío, qué logo, no. Si total se ve chiquito. Lo más importante es el banner. Por cierto, si quieren aprender a hacer un banner, aquí les dejo el video para que aprendan. De forma gratuita todo. Enter. Le voy a poner una sombra. Clic derecho sobre la capa. Opciones de fusión, sombra paralela, ok. Bueno, para quienes sigan viendo el video, quiero darles las gracias y felicitarlos, ya que aprenderemos un truco muy sencillo para hacer que nuestro logo quede perfecto en nuestro canal. Pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Presten atención, activamos la herramienta seleccionar elipse. Hacemos clic derecho aquí, elegimos seleccionar elipse. Y ahora, con mucho cuidado, hacemos clic sostenido y encerramos la imagen en el círculo. Soltamos. Podemos mover la selección. En el caso de que les haya fallado, pulsan la combinación de teclas Control más D. Control D y se deselecciona. Y lo vuelven a hacer. Pero ojo, la selección tiene que quedar pareja. O sea, esférica, no ovalada. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es fusionar todas las capas. Hacemos clic en la primera, clic derecho, fusionar. Lo mismo con las otras, hasta que quede una sola capa. Ahora nos vamos al menú editar, cortar. Se fue, pero no se asusten. Nos vamos a archivo, nuevo. Bajamos un poco aquí, elegimos YouTube Profile, clic en crear, clic en editar, luego en pegar. Otra vez en editar, transformación libre. Y ajustamos la imagen para que quede bien encajada en el rectángulo. Así. Tiene que quedar bien encajada en el rectángulo. Ahí parece que está bien. Presionamos Enter. Y ahora viene la magia. Nos vamos a las capas y damos clic en el ojito de la capa de fondo, de la que dice antecedentes. Damos clic en el ojito para ocultarla. Fíjense que el fondo ahora quedó transparente. Estos cuadraditos significa que el fondo es transparente. Ahora nos vamos a archivo, exportar como, y elegimos sí o sí, pero sí o sí PNG, porque si no, la foto no va a quedar con fondo transparente. Aquí está todo bien, PNG, 800x800 píxeles, la calidad tiene que estar al 100%. Clic en salvar, se está descargando, pulsamos aquí y luego en mostrar en carpeta. Y listo,
ya tenemos nuestro logo. Ahora cuando lo suban a su canal, ya verán que va a quedar perfecto, bien encajado. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.